Bienvenidos, salchichillas, a un nuevo directo y estamos hoy aquí con... Vale, perdonad, que justo... Que justo empiezo el directo, justo la... Me vienen a decir cosas. Empiece, como siempre, chorra. Lo que decía, que estamos hoy aquí con Final Fantasy Rebirth y vamos a ver si lo acabamos hoy. En principio, deberíamos acabarlo. Pero ya veremos, a ver qué pasa. He estado preparando mucho la run en difícil. Eso quiere decir que ya tengo muchas cosas entrenadas para esa run. Pero bueno, voy a usar las cosas también en esta, pero voy a intentar no usar las cosas rotas, porque... Bueno, yo creo que lo voy a poner y voy a ir comentando las cosas mientras. No sé si os acordáis por dónde nos habíamos quedado. Íbamos por... Por el... Gongaga. Tifa acababa de caerse en el Mako y había tenido una maravillosa viaje
etéreo dentro de un weapon, de un arma, y había visto cosas de cómo hay como unos ecos que son, entre comillas, los de la Tierra y otros que están siendo controlados por Sephiroth. Y bueno, parece que Tifa puede que se haya muerto, no sé qué, pero luego es mentira. Y no se ha muerto. Y fue Cloud el que le tiró con una paranoia de esas suyas de Sephiroth comiéndole la oreja, que eso es algo que me gusta mucho el Rebirth, y es que haya mucho más Sephiroth comiéndole la oreja, que se vea más evidente y que no sea más, mira, me da un chungo ahora y ya está. Y bueno, evidentemente, ahora no hay mucha gente. Cuando haya alguien y eso, ya preguntaré cómo está el tema del volumen y eso. Creo que está bien ahora mismo, porque lo he dejado más o menos como estaba la otra vez. Pero no estoy 100% seguro. Y claro, cuando haya alguna persona o así, pues le pregunto. Voy a mirar de todos modos, porque me suena que el otro día cambiamos a que sonase más la música. Sonido. Sí, vale. Eso me gusta, está mejor, para que no suenen tanto las hostias. Y bueno, pues vamos allá. Tenemos que ir a que nos lleven a... Queremos ir a Cañón Cosmo. Y vamos a ir ya. Tenemos que coger un transporte. Me pregunto, ¿quién nos llevará en ese transporte? Es un personaje misterioso. Misterioso piloto de avión. Buenas, Zen y Atenea. Pues vamos allá. Podría ir con viaje rápido, pero me apetece un poco estirar las piernas con el chocobo. Ya que estamos al principio del directo, luego ya correrá la prisa. Pero por ahora vamos un poco relajados. Que acabamos de empezar. Epa, por ahí no. Vamos a ir un poquito tranquilitos por aquí. Bueno, voy a ponerme aquí. Porque no me apetece. No me he puesto en el mejor sitio para ir ahí. Bueno, vamos a ir desde aquí, venga. Ay, no, a pie no. Un chocobo, hombre. Pues yo todavía le estoy sacando las cosas Zen. Y lo que más me apetece es la run en difícil en directo. Pero primero siempre la historia. Porque en este juego merecía la pena que sigamos con la historia. Que la empezamos también con el remake y fui dejando todas las escenas. Pero luego la partidita del tirón apetece, ¿eh? Apetece porque ya he preparado la mayoría de los combates en difícil para no tirarme media hora. Y he descubierto unas roturas. Bueno, no sé si os acordáis. De hecho, voy a cambiar el equipo ahora que me estoy dando cuenta. No sé si os acordáis que dije que Tifa y Red 13 todavía no les había pillado el punto, ¿vale? No sé si os acordáis de eso. Bueno, pues eso ya se ha arreglado. Ya encontré una rotura muy tocha con Tifa. Y bueno, con Aeris he encontrado una más rota todavía, que voy a intentar no explotarla mucho hoy, porque la quiero guardar para el modo difícil y no creo que hoy sea necesario, la verdad. Y con Red 13, pues no le he encontrado todavía el punto, pero le he encontrado una utilidad, y es que es muy bueno para causar aturdimiento con el ataque ese peonza. Sobre todo si está en modo venganza, porque sube mucho la barra. Seguramente le acabe descubriendo otra rotura. Es cuestión de tiempo. O sea, ya habéis visto, con Tifa en el directo anterior os estaba diciendo que no le encontraba nada, y ahora os digo que tiene una rotura que vamos, bastante grande. Así que no descarto con Red 13 encontrar algo así. Pero de por sí que puedas causar aturdimiento rápido, me gusta. Ahora, mira, pues ahora que lo dices, Atenea, está bien que me lo recuerdes, porque creo que lo tengo puesto en modo difícil, de haber estado preparando la run en modo difícil, y debería cambiarlo a modo proporcional, que el modo historia lo juego en proporcional. No, Zen, yo no suelo ir a por el platino. O sea, yo el 100% del juego rollo las cositas y eso sí, pero el platino me da un poco igual. You've never heard of smoke signals? Wow. What do they teach you in Midgar? Enough?
¿Qué tal están los volúmenes? ¿Los oí? ¿Lo oís bien? El volumen del juego more than respecto a mi just voz. enough. This is taking too long. But I can speed things up. Come to me, airplane. Follow the smoke. Come to Come me, airplane. Airplane. Follow, follow the smoke. The smoke. Ahí viene el potrillo. Me gusta mucho cómo han cambiado lo del potrillo en este juego, porque le veo mucho más sentido así. Es que no tenía puto sentido en el original lo de ir a por una puta avionetilla los de Shinra para buscar a Sephiroth. Y no sé, es que era una gilipollez. Aquí está mucho mejor. Cid es un hombre que tiene un potrillo y hace sus veces de trabajador de transporte de peña. Trabaja para Shinra y demás. Perfecto, me parece mucho mejor montado. Y he de decir, os aviso, que se saltan Ciudad Cohete y me parece perfecto que se la salten para meterla en el próximo juego, porque así no hay que hacer la gilipollez del potrillo y te guardan Ciudad Cohete para el lore de lo del cohete y ya está, ¿sabes? Me parece muy buena idea y encima te ahorras un trozo y optimizas. Hostia, me he dejado a Kaesid con el traje cambiado. Bueno, da igual. No cambia nada. No es como, yo que sé, otros que rompían el juego. El de Kaesid es un gorrito, así que le queda bien, además. Por eso lo llevo, pero se me ha olvidado quitárselo. Ah, ya descubrí por qué no podía hacer la cita con Yuffie el otro día. Pese a tener lo del selector de citas. Es que el selector de citas sí, te deja elegir citas y con quien quieres, pero tienes que tenerlo ya con un mínimo de felicidad. Y por eso no pude. Así que hoy haré la cita con Yuffie para compensaros que no la hice el otro día. Y no os preocupéis, porque algún día igual hago directo del Gold Saucer haciendo todas las cosas secundarias de las carreras de chocobos, que me parece que merecen un directo por sí solas. Y también igual enseño todas las citas y todo, porque es que hay, a mí me parecen todas brutales. O sea, hay una que tienes con Vincent Cid y esto y Kaesid, que es súper lamentable, pero me encanta. Y yo eso lo quiero enseñar también. Pero hoy voy a hacer la de Yuffie, porque aparte de que tiene lore, y eso me gusta, es graciosa también. Y os la debo del directo anterior, que fue lo que ganó la votación. ¿Qué tal está el volumen? Porque igual está muy alto. De verdad, o sea, confirmadme eso, que igual está muy alto. Pero tampoco quiero que no se oiga la música. Voy a bajar 3 decibelios por ahora, por si acaso. Que luego tener 9 horas de directo y ver que no está perfecto el volumen me vuelve loco. Que también es difícil, porque nunca puede estar perfecto el volumen, porque por televisión suena más alto las voces y en ordenador con auriculares suenan más bajas. Entonces es difícil decidir. Bueno, hoy que vamos a terminarnos el juego, quiero que recordéis a este tío que dijo Juanito el otro día lo de que le rayaba luchar tantas veces con él y solo luchamos 2 veces. Y quiero que recordéis de lo que yo me quejé, que me canso de luchar contra los putos turcos, de verdad, o sea. Y ojo que en el original también pasa, pero es que en este, claro, son más largos los combates. Since you're so committed, I'm going to give you a special treatment. One that will surely make you into a hero. Once, this would have taken years. Bueno, pues toca ir a la zona preferida de Juanito. Capítulo 13 es muy largo. Nah, no te preocupes. Si te refieres al templo de los ancianos, ya lo tengo controlado, ¿eh? Yo también pensaba que era muy largo. Y sabiendo más o menos las movidas y no distrayéndome con cosas, tampoco es tan largo. Lo que sí que tienes muchos jefes y cosas. Me daba miedo, ¿eh? El templo de los ancianos, porque no lo tenía muy bien preparado todavía y lo recordaba larguísimo la primera vez que me lo he pasado, pero no, no es tampoco tan horrible. Odias a Joyo, pero eso está bien. O sea, en este juego los personajes odiables están muy bien hechos porque son muy odiables. Por ejemplo, Joyo, Don Corneo, es que dan puto asco.
Eso es que está bien hecho el personaje para dar asco, para que no le guste a nadie que diga, guau, cómo mola este. Porque hay villanos que te pueden gustar, como Sephiroth. Pero tú, Joyo y Don Corneo los ves y dices puto asco. Aún así, a mí me gustan como villanos, pero dan puto asco. O sea, una cosa no exime a la otra. Porque el Joyo es un pedazo de manipulador que, si lo piensas, la culpa de todo es suya, de medio juego. Bueno, de medio juego no, de todo el puto juego, porque para empezar él fue el que creó a Sephiroth. Pero es que encima luego está metiendo baza todo el puto rato. Esto me gusta, es una chorrada para meterte diálogo. Me recuerda, esto está heredado claramente el Final Fantasy XV, que es momento de transporte en el que tú puedes mover un poquito el cacharro mientras hay conversación. No me desagrada, porque me gusta ver el escenario. Es muy bonito el escenario. Y la verdad es que me apetece. Es como un momento de tranquilidad. Me mola, ¿veis? Cid trabaja para Shinra, pero para todos. O sea, a él le da igual que nosotros seamos Avalancha. Es buena gente. Eso sí, le han quitado el cigarro, ¿eh? Fijaos que han quitado la censura más o menos sexual y la censura de sangre, pero no se han atrevido con el cigarro, ¿eh? Es que lo de fumar y eso en Japón... Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas. Que tiene más, está más jodido eso que lo de la sangre y demás. Pero bueno, ya veremos si es borracho, porque por ahora no lo veo borracho. Eso tampoco sabemos si lo han censurado, pero como todavía no vamos a ir a Ciudad Coeta hasta el siguiente juego, pues no lo sabemos fijo. Porque igual se está... Claro, nosotros lo conocemos cuando lleva el potrillo aquí tan feliz. Igual luego vuelve a casa y se mete ahí un buen lingotazo y es un hijo de puta. Pues mira, el Gran Cañón... O sea, el Gran Cañón. El Cañón Cosmo me encantó. Me flipó. Pero a la vez tiene cosas... No sé, como sitio es súper espectacular y eso, pero no me gusta el rollo secta que llevan ahí. Es un poco raro, como que en el original no parecían tan drogados de... Es como... Aquí son como... Hacen sus... No sé, como cuando vas a... Bueno, que lo digo yo como si supiese, pero por lo que he visto en las pelis, lo típico de alcohólicos anónimos y cosas así, con su círculo de gente hablando, pero todos parece que son unos hippies que te cagas. Que a ver, en cierto modo, no es que tienen que ser unos hippies que te cagas, porque son en plan que si la corriente vital y no sé qué, tiene sentido, pero a la vez, como que hay tanta gente que se me hace raro, porque claro, tú en el Cañón Cosmo... Voy a cambiarlo de la dificultad, chavales, que se me ha... Que os he dicho antes, que es que lo tengo en difícil y ya os he dicho. ¿Veis? Ya me he preparado un medio juego en difícil. De hecho, los primeros estos... Porque no tenía prisa, bro. Los primeros son los más fáciles de preparar. Sobre todo me falta preparar el jefe final. Y este, porque es un pedazo de punto negro. Por el puto Yuji Naka. Pero bueno, por ahora... Vamos a jugarlo en proporcional, que es para el directo. La run en difícil, ya digo, en unos meses... Así puedo preparar todas las materias y todo bien. Bueno, lo que os decía. Pues lo cierto es que no sé lo que se está diciendo. Ah, sí. Cañón Cosmo. Unos hippies. Pero está muy guapo el sitio. Gráficamente te cagas. O sea, es súper espectacular. O sea, ya os digo que este juego gráficamente me ha flipado. Al principio era como... Bueno. Me acuerdo que me estaba riendo mucho de él en el primer directo. En plan de, mira esta piedra, no sé qué. Pero luego llegas a Junon, ves el cañón, ves a toda la gente, el desfile. Llegas a sitios como este, como el Cañón Cosmo o así, es que se te caen los pantalones, no me jodas. Además que siempre ayuda que sea un juego que te gusta y ver el sitio así hecho con gráficos tochos siempre te ilusiona más. La ciudad de los ancianos me encantó. Y mira que se ve de lejos, pero me encantó cómo estaba hecha. Es que te juro que lo que más me gusta de este juego es que cuando se ven de lejos los escenarios... Parecen un JPG, pero de estos de alta definición, de lo bien hechos que están. En plan, como los que había en el Final Remake, eran JPGs, los fondos. Y a mí me gustaba, ¿os acordáis que os dije? Hay que usar más JPGs de vez en cuando. Pero es que en este juego no los necesita, no usa JPGs, solo los usa en Midgar. Cuando hacen las partes de Zack y eso. Pero si no, no usa JPGs. Normalmente lo que ves al fondo es lo que ves. Sí, el final del juego lo que tiene, más que ser difícil... Bueno, la primera vez es dolor de culo.
sobre todo el templo de los ancianos. Para mí es más dolor de culo casi el templo de los ancianos que el jefe final. Pero el jefe final lo que tiene más que ser difícil es que es muy largo. Entonces tienes que prepararte bien las builds. Y yo la primera vez no le hice ni puto caso al juego, porque el juego te avisa, ¿eh? Tú cuando vas al jefe final te dice, ponle materias a todos los personajes. Y yo dije, bueno, sí, no me rayes. Hay que ponérselas. Yo ahora ya voy preparado, tengo las materias para todos los personajes. Y de hecho, hoy no voy a tener que mover muchas builds, porque ya he hecho builds personalizadas de cada personaje. Por lo tanto, voy a perder menos tiempo en mover materias. De vez en cuando moveré alguna. Pero, por ejemplo, las que le tengo que poner a Red 13 ahora, porque esta parte es exclusiva suya, pues no la, lo tengo que tocar. ¡Ah, me encanta este detalle! Fijaos. Recordad que hasta ahora Red 13 había estado hablando con esa voz épica que tiene como de señor serio que habla así. Y ahora de repente habla así y estos se quedan flipados. La única que no se flipa es Aerys, porque con Aerys ya había hablado con esa voz. Y me encanta esto, porque esto en el original, claro, no se manifiesta. En el original, cuando llega Red 13 y de repente se comporta como un niño aquí, se comporta como un niño, pero no sabes si cambia la voz o no. Y aquí me encanta que cambie a voz de niño, porque realmente luego te dicen que Red 13 tiene 15 años reales, entre comillas. Entonces me mola que de repente hable así. Aunque he de decir que la voz sexy esa de tipo serio me gustaba también. Nanaki. Nanaki es Nanaki. ¿Os acordáis? Qué bueno eso. Ah, recordad que los carteles los cambió nuestro amigo Riff, aka conocido también como Kaisit. El personaje con más ataque que tengo es Kaisit. ¿Qué os parece? Es gracioso, la verdad. Y probablemente sea el que más hostias gordas puede pegar de golpe. El rollo es que Tifa, por ejemplo, con la rotura que tiene, no las pega de golpe, pero tiene un momento. Bueno, y he descubierto otra cosa, chavales. Esto yo no sé si vosotros lo sabéis, pero yo lo acabo de descubrir. Igual ya lo sabíais y decís, joder, Kent, paro funciona contra casi todos los jefes del juego. O sea, lo típico que ni pruebas, porque tu mente Final Fantasy te dice, ¿cómo le vas a tirar paro a un jefe? Eso nunca funciona. De hecho, en el 7 original, paro funciona al principio. Hay que admitir que sí que funcionaba, por ejemplo, contra el Materia Keeper. No sé si recordáis que lo usábamos contra el Materia Keeper y un par de jefes más que les puedes paralizar, pero muy pocos. En plan Palmer y alguno más. Pero es que en este se lo puedes hacer a casi todos, pero solo muy al principio. Pero claro, ¿qué especialidad tiene paro en este juego? Pues que si el enemigo está aturdido y le metes paro, se queda paralizado en el aturdimiento, por lo tanto lo alargas. Eso es la polla, chaval. Cuesta 12 PM tirar un paro, pero es la polla el rato que alargas. O sea, te da una ventaja de la hostia. Y está de puta madre, la verdad. O sea, ya ves, me ves a mí usando paro, que no lo he usado en mi puta vida en el remake. Es que puede que hasta, igual hasta en el remake 1 se podía hacer eso y no lo sabía porque nunca lo había probado. Pero en este se puede, 100%. Y lo voy a usar contra Yuji Naka, por ejemplo. Y luego más roturas. Pero bueno, hoy sí que voy a usar esa porque tampoco es tan cebada. Simplemente alarga el aturdimiento y ya está. ¿Por qué me estoy metiendo aquí? Me he venido al bar. Si es que me puede, ¿eh? Me puede la bebida. El mío, el rubio. Sí, es que Cloud depende de la espada que le pongas, pero es que yo voy con esta porque luego cuando juegas en modo difícil, ya prefiero acostumbrarme a jugar así, porque luego cuando juegas en modo difícil necesitas tener maná. Con el tema este de que el maná no se puede recuperar. Entonces me gusta esta espada porque hace que a poco que le pegan una hostia a Cloud le recupera todo el maná. Y además es una espada muy mágica. Entonces me parece perfecta. Es la típica que me parece la ideal. Es como en el otro final, en el remake, pasaba lo mismo. Había dos espadas, el borde duro o la mágica. Y yo la mágica la usaba casi siempre, menos en algún punto. Y aquí igual, uso casi siempre la mágica, menos por ejemplo cuando tienes duelos uno contra uno, que me interesa tener la espada tocha. Ya lo vais a ver luego. Este pueblo me da mucha sensación de pueblo Horizon Zero Dawn. O sea, que no es culpa, es que más bien los del Horizon Zero Dawn se parecen al Cañón Como con este rollo. Pero claro, ahora con estos gráficos te recuerda al Horizon. Bueno, chicos, hay que
Ah, vale. Pensaba que ibas con la otra, con la tocha. Pues entonces qué raro que quites con el que más con Cloud, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que Kaixit tiene un par de cascabeles que le suben muchísimo el ataque. Y encima son los que mejor me vienen, porque le suben mogollón el crítico. O sea, Kaixit con críticos puede quitar perfectamente de 6.000 a 8.000 con el Mouri. Por eso digo que es el que mete más hostias tochas. ¿Qué te pareció Vincent? Pues en este juego flojillo. Pero es que me parece buena idea guardarse a Cid y Vincent para el siguiente juego. Aún así la bestia galeana me encantó. Pero bueno, no adelantemos. Vamos a intentar aguantar hasta que salgan esas cosas, porque igual hay gente que va a ver este directo para ver la historia y no quiero adelantar. Y es verdad que estoy aquí, por eso tampoco he dicho nada del final del juego. Eso lo voy a comentar cuando salga. Ojo, pues el traje de bufón para Kaixit le queda bien, porque no rompe las escenas. Se ha desactivado. Me hace gracia que esta gente no sabe que Kaixit es una puta máquina, tío. Y es algo que nunca había pensado. Yo no sé si en el original se llegaban a plantear eso de la misma forma. Mira, yo estadísticamente, vamos a mirarlo en un momentito. Estadísticamente, Cloud, bueno, no está mal. El Cloud es como en el juego original, súper equilibrado. Puede quitar el que más con límites y eso, pero a la vez tiene un equilibrio de magia y ataque perfecto. Barret siempre tira para el ataque, pero lo tengo con un arma que no quita realmente la que más. Porque aquí no hay que ir siempre a lo que más quite y ya está. Que en este caso sería llevar esto o esto. Le pongo con esta porque esta, mirad su índice de críticos, 23% y los críticos 130%. Parece que no, pero ahora mismo porque todavía no tengo las materias desarrolladas. Esto cuando esté en difícil ya tendré todo a tope. Pero con estas materias a tope, las materias de la suerte en este Final Fantasy son la polla. Las tengo con todos los personajes porque te suben el crítico mogollón. O sea, super suerte en el original era medio decente, pero es que en este es la pedazo de polla. O sea, más o menos cuando estas materias estén a tope, tendrá un 10% más de índice de crítico. Un 33% de índice de crítico de Barret significa que con todo lo que dispara, casi todo la mitad de la... O sea, un tercio de las veces es crítico. Y encima, esto hace que cuando haces habilidad de arma, hace más crítico. Por lo tanto, aunque parezca que quita menos este arma, realmente, como tengo tanto subido el crítico y me va a hacer más crítico, quita más que con la otra. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en este juego. No siempre fijarse en las estadísticas de ir a lo que más quite y ya está. Por ejemplo, un buen ejemplo es con Tifa. Con Tifa, estos guantes que hay aquí, estos son la boya. Son como, wow, más 49 de daño. Sí, pero las habilidades que tienen bastante flojillas. Mucho mejor esta, que por ejemplo me hace... Es que esta, la rotura de Tifa es gracias a esto y al puño fuerte. Luego, que quite más la técnica secreta, porque es justo lo que os he dicho que uso. Y luego esto simplemente prisa mágica, que viene bien para el modo difícil. Y ataque físico más 20, pues para que no esté mal. Y con Aeris sí que he tirado a lo tocho, o sea, el bastón más tocho. Porque sí que es verdad que Aeris la uso mucho magia. De hecho, si os fijáis, la build que le he puesto es de todos los elementos para que sea la que pueda darle con los elementos fuertes a los jefes. He de decir que ahora mismo no llevo una materia que está rotísima con una Aeris. O sea, la materia más rota del juego. Yo pensaba que lo más roto del juego era esto. Apoyo mágico con Cometa o con Petra, pero no. Hay una cosa más rota, pero me la voy a guardar. O sea, hoy igual la uso un poco de vez en cuando con algún jefe pesado, pero me lo voy a guardar para la run en difícil. Está rotísimo, o sea, Aeris está rotísima con eso. O sea, es más roto que el Gotedame run, para que os hagáis a la idea. Más roto que el colgante estelar ese que te va dando límite. Y Kaixit lo tengo con estos dos huecos que recibiría materias elementales cuando lo lleve. Y luego también con esta que hace que quite más sacrificando vida y con las de la suerte que como veis tampoco están subidas, pero aún así su índice de críticos es 41. Imaginaos el que tendrá cuando esté a tope las materias. Y ya está. Y al final estoy a ver si subo ya el último nivel de las armas porque en alguna me puede mejorar. Por ejemplo en esta creo que me sube el índice de crítico cuando suba. He puesto esto que por cierto no lo valoraba tanto que el Moguría trajese ataques. Y me he dado cuenta que es muy bueno eso porque yo ya no uso tanto a Kaixit de... Voy en el Mogurí porque quitas más. No, sino que lo que hago es... No voy en el Mogurí y que el Mogurí esté por ahí haciendo sus cosas y el enemigo va por él. Eso en difícil es súper útil porque... Sobre todo, que te hagan focus los enemigos molesta mogollón. Cuando te dejan tranquilo es cuando más puedes hacer cosas. Y sí, Aeris con los círculos está rotísimo. El círculo planetario y el de doble magia está rotísima.
Pero bueno, eso ya estaba en el original. Pero aún así ya te digo que la rotura que digo yo es más tocha todavía que lo de los círculos. Es que es una puta locura que... cuando se me ha ocurrido, además ha sido hoy, cuando se me ha ocurrido he pensado, esto seguro que no funciona, estará limitado de alguna... Y no, sí funciona, o sea, está rotísimo, tío. Está tan roto que... claro, con cualquier jefe que puedas usar a Eris te lo facilita muchísimo. Pero muchísimo. En los demás, pues no. Pero bueno, ya digo, me estoy guardando un poco esas jugadas. O igual lo hago en alguna parte, pero disimuladamente, sin explicarlo ni nada, para ver si la gente se da cuenta. Pero es que es una rotura que te cagas, tío. O sea, hay algunas roturas en este rebirth mucho más... hay unas roturas en este rebirth que son mucho más tochas que en el remake. Pero es lo que pasa, cuantas más habilidades metes y todo es normal. Hay más combinaciones. Y eso me gusta, o sea, que haya descubierto hoy justo una combinación nueva que me parece la hostia... Indica lo que estoy disfrutando del juego sacándole cositas. Y es lo que digo, todavía no le he sacado algo súper guapo a Red 13, pero seguro que descubro algo. Por ahora no me parece nada mal el ponerle en modo venganza y que suba un mogollón el aturdimiento, ¿eh? Pero quiero decir, claro, comparado con roturas súper tochas que hay con esto, con... Roturas súper tochas que hay con otros personajes, pues... Bueno, ahí está Choking. Luego igual cuando lo use lo explico, si lo uso. Pero no lo quiero usar demasiado porque esta partida en modo escalado, básicamente los enemigos están al mismo nivel que yo, al 70, pero tampoco es el modo difícil. ¿Me joderá Yujinaga? Pues seguro que me va a joder porque es punto negro en difícil y punto negro en aquí también. Hay una cosa que no me termina de convencer de Bugennagen y es que va encima de la bola, que era lo que yo quería, pero la bola va muchas veces por el suelo que parece que va en una rumba y eso no me gusta. Luego cuando vuela sí, pero es que hace como un ruido de andar en plan de... Por cierto, me gusta que en este juego sí que explican por qué no le dicen a Red 13 lo de su padre. Son cosas que yo me he quejado del lore del Final City que han arreglado. O sea, ¿cómo me voy a quejar del Rebirth si han metido cosas que yo me he quejado y las han cambiado? O sea, a mí me ha encantado el juego, tío. No tengo ninguna pega. Las secundarias igual, pues ni siquiera eso. Yo me he divertido haciéndolas ahora en postgame. O sea, voy 187 horas del juego ahora que ya me lo pasé hace mogollón y lo estoy disfrutando. De hecho, yo creo que lo estoy disfrutando más que el remake. Y eso me gusta, porque al principio cuando empecé con el Rebirth me di un poco la bajona. Como que pensé, uff, esto no me está gustando tanto como el remake. Pero nada, nada, se arregló. Al principio me dio la bajona porque llegas al mundo abierto, ves materiales por el suelo, no sé qué, que si síntesis, que si misiones de atalayas, no sé qué. A mí eso me acojonó. Yo dije, uff, por favor, que no sea un Horizon Zero Dawn. Y sí, efectivamente, el mapa es un Horizon Zero Dawn, pero no es obligatorio. Y eso lo repito y lo... Repito, ya sé que soy muy pesado, pero es que en el 16 te comes secundarias obligatorias. En este no. Para mí eso es una diferencia brutal, el poder decir, mira, tiro para adelante. O sea, el 16 sin las secundarias obligatorias para mí sería un final de la hostia. Y se me queda en un final de 6 o 7 solo por el relleno, tío. De gracia, dice, este es Nanaki de cachorrito. Tío, yo lo veo igual. De hecho, sigue teniendo los pedazos de músculos en las piernas. O sea, yo necesitaría tener a Nanaki aquí al lado para comparar, porque a mí me parece igual. Igual, a ver, igual tiene menos músculo en la pierna, pero ya está, o sea, vaya cachorrito, chaval. Cachorrote. ¿Qué es esto? Ah, esto es el medidor de Mako. Esto lo usas en una secundaria. Que me mola este detallito de que reacciona a Cloud, claro. Cloud está más... Y Bugennagen se queda como, ah, está fallando. No, no, no está fallando. Es que Cloud está más relleno de Mako que, vamos, que un bollicao relleno de chocolate. Sí, eso es lo que me pasó a mí, Zen. Y eso es lo que le pasó a Juanito. Se puso a hacer todo y la cagó. Explotó, en plan... y ahora no se ha terminado el juego. Y yo le digo, pásatelo, tío, que el final te va a encantar. Sobre todo a Juan, que le encanta a Zack. O sea, pff,
Tiene que pasarse el juego, tío. Si él dice que ya se flipó cuando vio el principio del juego con Zack, tiene que seguir, tío. Hoy veremos a ver qué pasa con Zack. Que está por ahí, que sí, sí, que sí, no. A ver qué cojones pasa. Para mí solo hay una pega del final del juego y como no quiero revelar nada, me voy a quejar cuando sea el momento. Bueno, aparte que sí puedo decir una cosa y es que el jefe final quizá demasiado largo. Pero eso la primera vez no es un problema, solo es cuando lo rejuegas que ya se me hace un poco largo, pero la primera vez estás tan flipado que te da igual lo que dure. Bueno, vámonos. ¿Ves? Cuando va por el suelo, no sé si lo oís porque en un directo igual es más difícil. ¿Oís que suena como un ruidito cuando se mueve? Pues ese ruidito cuando se mueve a mí me molesta, porque parece que está yendo en una rumba o en una máquina, rollo. No os creáis que me gusta mucho ese ruido. Yo creo que se lo han puesto para que no quede raro cuando se mueve, que no suene nada, pero no me gusta ese ruido, tío. Parece una rumba. This probing allows us on the surface to hear the inner voice of the planet. What we just heard didn't come from the planet, though. That was definitely the voice of a weapon. Esto no me gustó, Pero luego se desarrolla una forma que sí me gusta. Pero no me gustó Bugenhagen aquí. Dije, pedazo de gilipollas. Fascinating account, were it true. However, such grand delusions could be a sign of Mako poisoning. Do see a doctor? Excuse me? Literalmente, A ver, esto que me estás contando te lo puedes meter por el culo, que seguro que te intoxicaste de Mako y flipaste en colores. O sea, se ríe en tu puta cara. Luego ya vais a ver que se desarrolla una forma que digo, mira, te perdono, Bugenhagen. Pero esta primera impresión yo dije, ¿por qué Bugenhagen es hijo de puta? Así, en plan, vienes y le cuentas movidas de buah, sí, la corriente vital, no sé qué, hemos visto a los Weebon. Jaja, eso es seguro que estabas drogado. Es como que... como que llegan aquí unos random y le hacen cuestionarse movidas que lleva estudiando tanto tiempo y se pica, rollo. ¿Esto qué va a ser? Esa pantalla parece del Fallout. Bueno, esta parte me encanta la música, así que me voy a callar un poco que no paro de hablar. Aunque bueno, luego hablaré menos cuando ya lleve 9 horas, no os preocupéis. Aprovechad también que hoy estoy más descansado porque la otra vez que hice el directo estaba cansadísimo. Así que hoy hablaré más. Que en el otro directo había momentos que estaba calladico. Pim, pom, pim, pom. No me acuerdo si salía el hombrecito. Espero que salga. Es que no me acuerdo, ¿eh? Como ya últimamente salto las escenas cuando estoy jugando en difícil. Aquí sí hay sangre, Atenea, en esta versión. De hecho, lo único que se mantiene es lo de que cuando Sephiroth apuñala, sale humillo. Pero todo lo demás hay sangre, y eso se agradece. Buah, esto es igual que en el original, ¿eh? Con el mismo agujero negro y todo. Pero el hombrecito, ¿sale el hombrecito? Es que no me acuerdo. No, no sale el hombrecito porque te lo ponen así, es verdad. A mí me hacía más gracia el hombrecito que salía en el original, un hombrecito chiquitito. Returns whence it came. To the great river where all intertwine.
and circle the planet without end. A cycle of continuous convergence and divergence. The ceaseless ebb and flow that is the life stream. An apt name, though it is as much a reservoir as it is a stream, being the sum of the planet's spiritual energy. It is the very essence of our star, the blood coursing through its planetary veins. And if ever that essence were to be entirely depleted, cómo me gusta el lore que le han metido a los G aquí también. Joder, es que que voy como adelantándome, lo siento, pero es que tengo ganas ya de llegar a lo de los G. Sé que a Juanito esta parte le encantó. Lo que viene siendo lo de... A ver, le encanta el guerrero Seto, pues como no le va a encantar si aquí meten más lore. Of course, these are but basic principles of planetology. So you're saying that Mako is spiritual energy, which we're using up. Just so. Siphoned from the planet and processed for industry, that energy can no longer fulfill its true purpose. It is fated to fuel man's machinery, then fade away. Okay, but does it actually fade away? I mean, what if it doesn't? What if it just returns to the life stream in a different form? Is that possible? A novel theory, suggestive of a vast understanding. Los dos setos que más le gustan a Juan. Que por cierto, Juan me dijo algo así como, guay, igual le doy a saco y estoy para el directo. Me da que no le ha dado tiempo. Porque si no me hubiese escrito y me hubiese dicho, guau, tío, el templo de los ancianos es una mierda o algo así. Si Claude se queda al mago, ¿qué le pasará? Bueno, pues vamos a esperar al siguiente juego, que eso tiene que pasar canónicamente. De hecho, se cae el mago dos veces. Bueno, aquí Tifa ya se ha caído una vez, ¿eh? Y no le ha pasado nada. Pero también es verdad que en el original también se cae una vez y no le pasa nada. Hostia, pedazo de polilla que tengo en la habitación. Pues esa ha salido de una balda. Lleva viviendo ahí en la balda de estanteristas 3 meses o algo. Bueno, mientras no moleste. Si hace falta ya la abro la ventana luego para que se vaya, pero vaya bicho. Vale, venga, vámonos. Tenemos que ir al seminario. Este es el seminario que os digo que es un poco... pues no creo, no, porque dijeron que querían meter más. Yo lo que espero es que si meten... A mí la verdad es que no me ha molestado este mundo abierto de todos modos, ¿eh? No. Pero sí que es verdad que le pega más ser más lineal al último, tío. Porque es que el último... Yo lo pienso y queda poquísimo. Y sé que la gente dice... ¡Buah! Dos juegos y todavía solo han llegado al primer CD. Ya, ya, pero... Pero es que el primer CD es medio juego, en realidad. Vosotros pensad en lo que queda realmente de juego original. O sea, porque yo entiendo que el siguiente empezará en la nieve, básicamente. La nieve, cráter del norte, Cloud, Pichipacha, Pun, lo de los reactores, Middle, las Weapon, hacer los reactores, cañonazo de Midgar, a la protección de Sephiroth, vas a Midgar, Joyo... Jefe final en el agujero del norte. Es que es muy poco, en realidad, ¿eh? Pero por lo que dijeron los creadores, a ellos como que les apetecía meter... que pudiese ser súper libre. Mira, a mí lo que me gustaría... Mira, si meten que puedas ir con el viento fuerte, que pongan que sea en aterrizaje en zonas específicas y así no te tienes que volver loco. O sea, puedes hacer un mapa grande y bonito, pero no te tienes que volver loco modelándolo y haciéndolo jugable completamente como este, ¿sabes? Porque tú cuando vas con el potrillo, todas esas zonas que estamos viendo al horizonte, todo eso no es jugable. Y no hace falta, tío. Ya es bastante grande. Entonces, pues que hagan eso. Pero como solo puedes aterrizar en sitios específicos, que además tiene más sentido, porque aterrizar... O sea, igual en los gráficos del original no importaba, pero ahora, teniendo los gráficos súper realistas, no tiene sentido que aterrices un pedazo de bicho en medio de yo que sé dónde. Entonces, que puedas aterrizar en sitios específicos, como aquí con el potrillo.
que lo puedes usar y desembarcar solo en sitios específicos. Para la gente eso es limitación, para mí es mejor. Porque pueden optimizar las zonas por las que vas a estar y a la vez poner escenarios bonitos. O sea, a mí que me hagan un mapa mundi me parece maravilloso. Pero que no sea un mapa mundi de desembarcas en cualquier sitio y cualquier sitio es un sitio. Porque eso va a hacer que downgraden un montón el juego. Yo no quiero que lo downgraden, que me gusta cómo se ve. Ojo, es que la banda sonora, tío, tiene 15 versiones de la música de cada canción, tío. La versión tranquilita de esto, la versión de combate, la versión de drama. Es que es brutal, tío. Venga, vamos al seminario, que es lo que os decía, que parece que estamos aquí en Alcohólicos Anónimos o algo así. Aquí sí, te lo juro, cuando están todos sentados así alrededor y como contando cosas, rollo, demasiado, parece un curso de autoayuda. O algo así, como se dicen las cosas. Que ojo, ¿eh? Que no me parece mal. O sea, los cursos de autoayuda y eso. O sea, quiero decir que esto de reunirte con gente para temas de depresión, ansiedad y eso está de puta madre. Yo no voy a ser quien para discutirlo aquí. Pero quiero decir que se me hace súper raro que sea así la gente aquí en el cañón Cosmo, ¿sabes? En plan, unos rodeados y en plan de te apoyamos, cuenta tu experiencia, no sé qué, aplaudiendo. No sé, es muy raro. Como que demasiado realista para ser un juego, ¿sabes? Me? Okay. Where to begin? I fell into the life stream. Bueno, ya se está la gente ya en plan de joder, yo aquí contando que mis problemas, yo que sé, con la familia y esta tiene un problema súper guapo. En plan de, guau, estuve en la corriente vital, he visto el universo, no sé qué. Nave para meterte entre ciudades como en el Final 10. Sí, como en el Final 10, pero que el mapa mundi se vea. Joder, pues como el del... De hecho, como el del Trials of Mana, fíjate. En el Trials of Mana era un poco así, solo que más... Quiero decir, que no parezca un minimapa, eso sí. Que parezca que es el sitio. Pero que se disimule que cuando aterrizas en realidad cambias a la zona de buena calidad, ¿sabes? A mí con eso me vale. Es que no sé por qué quieren hacerlo más abierto. Si ya está bien, o sea, como lo han hecho en esta, a mí ya me parece bien. El movimiento y todo que te dan con el potrillo me parece bien. You know. Never mind. No, por cierto, ¿qué tal están los volúmenes, tío? Tú eres mi sidekick del chat, me tienes que decir qué tal están. Please, do not be discouraged. Should you ever wish to try again, we would be more than happy to listen. What matters is that you keep challenging your beliefs. Stop doing that. And the answers will forever elude you. On that vale, note, bien, me vale. I think we should adjourn for the evening. The river of lights is almost upon us. Esto sí que me gusta, ¿ves? Esto, que me da un poco de perecilla, pero, hostias, lo de ahora, el ritual este de abajo sí me gusta más. Porque además está en el original, pero aquí lo hacen como más vivido. No solo que estén los cuatro de la party alrededor de una fogata, sino que es como algo místico. Eso sí, voy a hacer la respuesta más lamentable con Cloud. Pero esto no sé si esto no lo expliqué en el directo anterior. Cuando salga ahora lo recuerdo, pero no sé si lo expliqué en el directo anterior. Cuando voy a dar respuestas de estas de afinidad, salen unas estrellitas dependiendo de cómo de buena es la respuesta. Pero eso no sale la primera vez. Lo explico porque creo que no lo expliqué en el directo anterior. Simplemente es que yo ya he sacado todas las respuestas y entonces ya sé cuál es ya te sale cuál es la peor o cuál es la mejor. Y en este no voy a dar la peor, poner la peor sin más, pero la intermedia me hace mucha gracia. O sea, que quiero dar la intermedia aquí. O sea, no voy a hacer las chorras, pero esta sí que me gusta, porque me parece algo que haría Cloud, ¿sabes? En plan, intentando ser buena gente y no saliéndole del todo. Pues uno de los mayores puntos negros del juego es esta parte. Sobre todo en difícil. Porque toca ir solo con Red 13, no sé qué. Y pff,
como no tiene tanta rotura como otros personajes, pues... Yo también, no. Yo también. Buenas, Bepitic. ¿Cómo que qué es esto? Pues el Final 7. Jo, me mola que el bot siga teniendo respuestas que le puse para Bepitic y que se me olvide que existen y que luego llegue 2 años después a escribir al chat y le responda el bot y yo diga, hostias, no me acordaba de que le había puesto esto. Es maravilloso. Vamos a hablar con Yuffie, que está muy decepcionada. When you die, you return to the planet? That has literally got to be the dumbest thing I have ever heard. Once you die, that's that. Me voy a preguntar por qué crees eso. La mejor respuesta es darle la razón, pero no quiero. I just do. I believe in anything else until I see some actual proof. Claro, es que para ver eso te tienes que morir, Yuffie. Eso es lo de siempre. Hay vida después de la muerte. Hasta que no te mueras no lo sabes. Pero es que si te mueres y luego te quedas muerto, pues tampoco lo sabes, porque te has muerto. Nunca podrás tener una respuesta. Vamos a hablar con Tifa. Si os fijáis, tengo casi todos ya a tope de felicidad. Me falta subir a Barret, a Yuffie. Y no sé si... A Tifa, un poquito, pero están, o sea, están en azul. En azul es que ya puedes tener una cita con ellos. Y ¿cuál de ellos, Bepitic? ¿El que jugamos en multi o el que estaba enseñando la historia? Vamos a hablar con Barret, claro, que debe de estar aquí flipado. Pero primero, Red 13. También te digo una cosa. Es como... Vale. No le vamos a contar a Red 13 lo de su padre porque no queremos que vaya ahí porque es peligroso, no sé qué. Vale. Pero ¿por qué le decís que huyó, hijos de puta? Yo qué sé, decirle que fue a por los Gi y lo mataron o algo así, que fue a la vanguardia de la batalla... Y se lo cargaron, ya está, no quedó su cuerpo, yo qué sé, algo... Pero no le dejes... ¿Por qué le dejas al pobre hijo con lo de que su padre fue un cobarde? O sea, vale, no le cuentes la verdad, pero no le cuentes que escapó. O sea, dentro de no contar la verdad, la otra opción que existe es decirle que fue un puto cobarde, en serio. Imagínate que R13 se muere antes de enterarse de todo esto, tío. Vaya desgracia, tío. No se entera de la verdad nunca. Bueno, Barret, en eso tiene razón, ¿eh? Te vendría bien estudiar. Le va a decir, tenemos que luchar, que a Barret le gusta que le hagan la pelotilla. Sí, Bepite, que es muy divertido ese juego. De los rollos Souls, el que a mí más me ha gustado. Venga, vamos a hacer ya el ritual principal. ¡Hostias! Duplicado de personajes de fondo, no me había fijado hasta ahora. Literalmente el mismo con la misma animación y estaban los dos uno al lado del otro. Oye, disimulad un poco. No me había fijado hasta ahora, ¿eh? Dos tías eran el mismo modelo exacto... Y en la misma postura. Mira que hay modelos diferentes en el pueblo para que me ponga justo al lado dos iguales. Ah, ahora ya no están. Igual se genera aleatoriamente y ha sido casualidad. It's been a source of pain. I've been held against my will. I've been watched. Mira, otra cosa que también me gusta mucho este juego, que ahonden tanto en el tema de Aerys, de cómo es cuando se la llevaron los de Sinra y eso. Joder, que en el original es que casi no te enteras de nada menos de lo de Ghast. Y casi que son 4 textos.
If I ever started to forget, something would remind me of what I was and bring me crashing back down to Earth. It was always the same. Time after time. I'd be shown a glimmer of hope, only to have it snatched away. I was never gonna be normal. That much was clear. Esto es lo que os decía. Si la detienes es súper ridículo. Decirle algo es lo mejor, pero le quiero sonreír porque la sonrisa esta es de Cloud, tío. Me encanta, porque es Cloud intentando ser lindo y sonríe como la mierda, pero a Eris le hace ilusión. Me recuerda un poco a, yo que sé, a Terminator o así, cuando intentan enseñar al T-800 a sonreír. O sea, me parece que es la mayor representación de Cloud, intentando sonreír y poniendo esa cara de culo. Yo intento hacer lo más canónico posible. Happy even. And all that pain feels worth it. Even if I can't lead a normal life, there is one thing I can do. Return their kindness. And try to make the most of what I've been given. Por cierto, voy a decir una cosa. El cañón Cosmo, la parte que viene ahora, tiene un par de cosas que me recuerdan a Medieval. Y ya sé que siempre meto Medieval de coña, pero es que esta vez de verdad que sí que me recuerda. Dos cosas en particular. Una al Medieval 1 y otra al 2. Sigo sorprendido de lo bien que encaja el atuendo de Kaisid, pese a ser uno de los chorras. Pero es que le queda bien. O sea, es verdad que si aquí le pongo a Cloud el traje de chulo putas o alguno de esos, no queda bien en las escenas. Pero Kaisid sí queda bien. Como es un gato chorras. O sea, ahora viene alguien y yo no digo nada y no se dan cuenta de que le cambia el traje a Kaisid, ¿sabes? So, this is where you've been, Namaki. What's up? There's something of great import I need to show you. And by that, I mean all of you. Join me, would you? What did you all think of the River of Lights? For whatever reason, the ceremony has drawn a number of tourists to the Vale as of late. When I ask for their impressions, they often speak of how beautiful it was. Some claim they were even moved to tears. It's an overwhelmingly positive reception, I'm happy to say. To stir the human soul is no small feat, and it pleases me to know that the River of Light possesses such power. Alas, my hopes to parlay their emotional response into a deeper intellectual curiosity. They have yet to be fulfilled. People are surrounded by cats, dogs, birds, and trees. They know that life is all around them.
be it through the birth of a baby or the blooming of a flower, they bear constant witness to the blessed cycle of creation. Yet they've no interest in the welfare of our planet. Forgive me for sharing my idle thoughts. No te preocupes, Bugenhagen. Yo también soy así. Yo también soy un viejo con mis batallitas dando la chapa. Bueno, pues esta parte toca hacerla con Red 13 y solo con Barret de acompañante. Que por cierto, me gusta que sea Barret el que va con él. Well then, shall we proceed? But I thought this door was... Esta puerta es mucho más realista que la del original, ¿eh? Porque la del original era una puta puerta de metal. Y había un personaje que hablaba así y decía... ¿Cómo habrá hecho Bugenhagen para sellar esta puerta? ¿Habrá puesto algún pegamento especial? Era como demasiado chorra. And become a watcher of the veil, that is. I presume you are prepared. Yeah. I will also require your assistance in carrying out the trial. Much danger awaits within, and I wish to ensure his safety. No me parece que Cloud sea tan importante para Cañón Cosmo, ¿sabes? Me pega más Barret porque lleva toda la puta vida queriendo venir aquí porque es la cuna de la astrobiología y de hecho Avalancha se formó aquí. Entonces como que me pega. A ver, también podría haber sido Aeris o Tifa. Aeris por ser una cetra y Tifa porque está con el rollo este de que ha visto a las Wiko. Kaesid, Cloud y Yuffie, pues bueno, pues no me pegan tanto. No sé si habéis oído ahora que no había música el sonido de la rumba. ¿Lo habéis oído? Cuando arranca, además, una... No me gusta que suene eso como si, si fuese una máquina poniéndose en marcha, tío. Porque tiene que sonar así. O sea, ya sé que es una queja súper chorra, pero bueno. El juego para mí es casi un 10 en mi... O sea, para mí es sobresaliente, al menos. Algo tengo que ponerle de pega. ¿Has Nanaki told you anything about his parents yet? No. They were watchers, both of them, but they couldn't have been any more different. When our village came under attack, my mother fought with courage, with honor. She faced the enemy and laid down her life to save us. My father, though, he turned tail and ran. He was a coward. So then, you still haven't forgiven him? Why would I? I see. Si no me equivoco, ya los he dejado preparados, pero por si acaso vamos a asegurarnos. Sí, perfecto. From this point onward, only two may proceed. He who shall undertake the trial and his observer. Who's gonna observe? I'll do it. That would render the trial meaningless. But if not him... Ah, you'll do nicely. Me? Him? Really? At least mira, no, eso lo pensé al principio. Que estaban mejor las armas en el remake porque todas eran útiles y aquí no me parecía que todas fueran útiles. Pero cuando ya lo he preparado todo, creo que me gusta más cómo están aquí. Porque tienen cuatro huecos y te la tienes que comer la cabeza con cómo formas la combinación con esos cuatro huecos. Me gusta eso. Es que en el otro ya tenías todas las mejoras. Creo que el hecho de limitarlo, de por sí las armas están más rotas aquí que en el original, o sea que en el anterior, pero con diferencia. Entonces, que hayan limitado los huecos y eso,
y luego que las otras mejoras las hayan metido simplemente en un desarrollo del personaje para que no dependas de armas, me parece mejor al final. Al principio me pareció, ya digo, lo que dices tú, en plan de ver las armas y decir, joder, tío, falta el Crystarium, no sé qué. Pero es que está mejor así. Para mi gusto, al menos, ¿eh? Y lo de las armas más tochas, eso también pasaba en el remake. O sea, me parece bien también. Lo que no tendría sentido es estar en el remake 1 con el arma última, ¿sabes? Por lo tanto, aquí pasa exactamente lo mismo. Que en este trozo del juego, pues tienes un par de armas y ya está. Pero a mí me parece bien. O sea, las que hay están rotísimas igualmente. O sea, no hay el arma final, pero... Y de hecho, creo... que cuando haya el arma final casi que me va a dar pena y todo, porque a mí me gusta tener que cambiar de arma. Si acaba saliendo un arma que sea el arma final y es mucho mejor que las demás con diferencia, voy a decir, joder, qué pena, ya no cambio, ¿sabes? Porque con Cloud, por ejemplo, hago exactamente lo mismo que en el 1. Lo de usar la mágica para algunas partes y luego la fuerte para otras. Eso ya no pasaría, ¿sabes? Me parece que pierde hasta encanto, fíjate. Y de hecho lo de las materias... también está mejor hecho aquí. O sea, han conseguido hacer el efecto Kingdom Hearts, que aunque te reinician a los personajes son mucho más tochos. ¿Qué creo que puede que metan en el siguiente? Aparte de mejorar que cada vez sean más ágiles y son los personajes como aquí, porque si os fijáis, muchas cosas que daban las materias en el remake, aquí ya las da una habilidad. Por ejemplo, hacer la esquiva de y poder pegar con la esquiva. Eso era una habilidad, era una materia que te tenías que esquivar. Y ahora lo hacen los personajes de serie. Y eso es un avance. Y yo creo que igual en el siguiente te meten una tercera barra de BTC. Porque mira, en el primero costaba un mogollón tener tres barras de BTC. Tenías que hacer una cosa que te gastaba la barra del límite. Luego, en este ya no es tan difícil. Usas una movida de sincronización y ya está. O tienes el amuleto ese de los piratas que también te da tres barras de límite. No sé. Yo creo que están ahí jugueteando con el que en el siguiente juego tengas tres. Porque tener tres barras de BTC se nota un wow. Entonces, por lo que digo, que podría ser una de las cosas que metan para que se sientan más poderosos los personajes. Oye, dejadme en paz, tío, que solo quiero subir por ahí. Meter el límite de nivel 4. Es que lo están haciendo muy bien. En este tienes el límite hasta el nivel 3. Yo creo que lo están haciendo muy bien para que te sientas súper poderoso y aún así que sepas que faltan cosas. O sea, en el siguiente otra vez se reiniciará todo seguramente. Y no voy a sentirme en plan de bah, me han quitado todos mis niveles y mis cosas. No, porque seguramente las armas tengan más cosas y todo más. Oye, al final hubiese acabado antes haciendo el combate, que lo sepáis. O sea, he hecho el parguela. Por cierto, esta es parte de puzzles de Red 13. Si os acordáis que el otro día os dije que todos tienen su partecita de puzzles, eso me gusta. Para que al menos, aunque sean típicos puzzles de mierda, que se sienta que estás haciendo algo un poco diferente, porque no es el mismo personaje, no lo haces igual. Un poquito de variedad, ¿sabes? En el remake se pasaba mucho con, pues eso, cajas, gancho, vale, pero ya está, ¿sabes? Había... Aquí lo siento un poco más diferente. Que al final no puedes evitar que caiga en la monotonía de puzzles de mover una cuerda, mover una caja, pulsar un interruptor. Al final es lo mismo, pero un poco más de variedad ayuda. Que por cierto, no, ahora que has dicho eso, me acabo de acordar, porque ahora que ya me pasé el juego me puse a ver análisis. Bueno, esperad. O sea, literalmente, tío, ¿cómo queréis que esto no me recuerda al Medieval?
Si hasta tiene el mismo tono de color marronáceo. En plan, es como marroncillo, tío. Literalmente, yo pienso, guau, me voy a acercar ahí y me va a hablar la estatua. Me va a decir... Capitán Fortes, ¿qué? Soy punteriatín. ¿Va bien la batalla? Es que es tal cual, ¿eh? O sea, esto lo veo y digo, el medio. Bueno, lo que decía, me estuve viendo análisis y vi uno del típico hater del remake y que ahora le encantaba el Rebirth. Y empezaba a hablar de las mejoras que había tenido el sistema de combate. Y ponía a decir cosas para que os caguéis del asiento. Yo sé que decía más, pero me acuerdo de la más flagrante. Y era que decía que ahora las armas eran como en el Final 9, que si usabas mucho una... tenían habilidades y si las usabas mucho, se quedaba esa habilidad. Y yo pensando, ¿las juego al remake? Porque os juro que de las cosas que decía que eran que habían mejorado del combate, tres o cuatro que decía estaban ya en el remake. Os lo juro, ¿eh? Lo malo es que no me acuerdo. Me acuerdo de esas que es la más flagrante. Porque hay otras que puede que hasta avanzar el juego un poco no lo sepas. Pero es que la de los ataques especiales que las aprendes con el arma, eso lo sabes desde el principio del juego. Y sé que había más. Me quedé como... Mira cómo salen ahora los haters del remake. Que ahora como el Rebirth está de moda decir que es la hostia, aquí sí. Aquí sí que aparecen. Y es la hostia el juego y tiene el mejor mundo abierto y no sé qué. Eso yo sí que no lo voy a decir. O sea, yo he dicho que el mundo abierto no me desagrada. Y para mí es suficiente. Es como el del 15. No me desagrada el mundo abierto. Suficiente. Pero, tío, empiezan a decir cosas del combate y digo, a ver, si la mitad de lo que estás diciendo estaba ya en el original, no sé. Entiendo que odies los encapuchados y todo eso y no te hayas pasado el juego ni lo hayas jugado entero. Vale, pero... Pero, coño. Vamos a esperar, porque estos cuando mueven el palo son unos pesados, porque no les puedes pegar. A ver, sí les puedes pegar, pero básicamente lo que hacen es que te cagues en todo, porque ese rato te devuelven los ataques. De hecho, me voy a cubrir. Es que lo podría matar ahora con Lázaro súper rápido, pero no me apetece, porque quiero ahorrar el maná. Que también es verdad que soy gilipollas, no estoy jugando en difícil, no necesito ahorrar el maná, pero quiero jugar con el chip de estar en difícil, porque ya me estoy preparando el juego en difícil y no quiero luego cagarla y desprepararme, ¿lo sabes? ¿Chorrada? Puede ser, pero ya quiero jugar como si estuviese en difícil. Aún así, ¿usaré algún objeto en algún momento de dificultad? Pues sí, pero... Pero voy a intentar mantener los PM y esas cosas. Their lingering enmity manifests as such. They who wander in search of retribution. That's kind of pathetic. Do not be so quick to denigrate your enemies, nor make light of them. Después de este lugar queda Nibelheim, Goldsauther, templos ancianos y final del juego, para que os hagáis la idea de que de zonas tampoco quedan muchas. Handle it with the utmost care. Que no se me olvide la estatua, que alguna vez me he pirado yendo a lo rápido y me la dejo. Y luego soy gilipollas porque tengo que volver. Y hay que recordar que a R13 se le caen de la boca cuando entras en combate. Que esa es otra también que me pasa. De que entro en combate, se me olvida que se me ha caído y sigo para adelante como un gil. Porque este combate casi que es inevitable. Este sería un buen combate para curarte en modo difícil. En plan gratis. Porque aprovechas para llenarte la barra y te echas oraciones. Yo os cuento mis strats del modo difícil que ya las tengo preparaditas. En el modo difícil hay que aprovechar todos los combates para curarte gratis. Porque tú una oración no te la puedes echar fuera del combate. Pero hay que aprovechar para curarte sin gastar mana. Porque luego en Yuji Naka necesito todos los PMs posibles. Porque paro cuesta 12 PMs. Y parece que no es mucho, pero si te quieres curar... Mira, ya me iba a dejar la cacharra. ¿Veis cómo soy un poco especialito? Que Yuji Naka, menudo punto negro. Todavía no me lo consigo pasar en difícil, ¿eh? Y mira que ya la tengo la strat, pero todavía estoy con intentos. Y luego es que en el directo tiene que salir al de 1, 2 o 3, porque si no, no te da tiempo, que eso es lo jodido. O sea, pasarte el juego en difícil no es tan jodido como pasártelo en difícil en directo, porque no te da tiempo. Tú puedes repetir 20 veces un jefe y que te salga, pero en directo no puedo repetirlo 20.
it of inviting. These look like the statue I picked up. If there is a reason for everything, then one could argue that everything has no reason. Regardless, you know what you must do. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. He jugado suficientes juegos con puzzles de colorines. A partir de esta zona, luego se pone la música God of War. Bueno, esto lo salto. Que total, te dicen dos frases y me como una escena. Vale, ahora toca la más larga, que tienes que ir con Red 13 solo. Aquí sí que voy a usar Lazar una vez, porque este enemigo con Red 13 solo un poco pesado. Que está aquí esperándonos a que volvamos con el cacharrito. Me gusta poder jugar además con los personajes llevándolos. Mira, eso es algo que molaría que en el siguiente te dejasen. Que cuando tienes un grupo de varios, que te dejasen llevar al que quieras. Entiendo que llevas a Cloud normalmente porque es donde se va a situar la escena. Pero no estaría mal. Mira, me va a cubrir un rato para que se me llene la barra. Y de paso me lleno el modo Vengati. Hace gracia porque cuando me cubro con Red 13 casi que no... O sea, yo porque estoy jugando y sé que me estoy cubriendo, pero vosotros podría parecer que no estoy haciendo nada. Mira, le tiramos un lazarito que le deja enfatigado y aprovechamos esto que os digo, que Red 13 es Jesucristo subiendo el aturdimiento. Ya os digo que creo que es su mayor baza, al menos de lo que le he descubierto. Y así me lo quito de encima rápido porque son un poco petardos. Sobre todo el de la lanza. Luego el arquero y el hechicero son más poderosos y más peligrosos. Pero el de la lanza tiene el counter ese de girar el palo que molesta mogollón, tío. A mí es lo que más me molesta. Y mira que el arquero te puede reventar con la lluvia de flechas. Y el hechicero puede revivir a dos otros. Pero vas full a por ellos y los revientas y ya está. Pero este, con el puto palo, tienes que ir con calma. Thousands of years ago, how'd they break out and attack the Vale? That I cannot answer. Only the key themselves could. But enough about them. Una guardilla de las partidas. Learn about yourself, Malaki. This cave serves as a boundary between our world and that of the Gii. It was vital to them and their plans. Were the Gii to seize control of it, the canyon would be doomed. And the people. When the Gii moved against us yet again, a certain watcher recalled this vulnerability. Huh? Since time was of the essence, he entered the cave without reinforcements. As he had feared, it was teeming with Gii, ready to descend upon the village. Determined to protect the Vale, he pounced from one foe to the next, felling all who dared oppose. No, guardilla, mañana justo no. Gracias a Dios. He currado todo el fin de... Es que yo no tengo horario de trabajo de persona normal. O sea, igual curro 7 días y luego tengo 2 libres o cosas así. Entonces estoy aprovechando hoy. Por eso también los directos los hago ya a días muy raros.
Porque para mí un viernes ya no significa un viernes de, bueno, ahora ya no curro el fin de, no. Es, puede ser el día que acabo de trabajar a saco. Y me toca madrugar a las 5 de la mañana el día siguiente, así que... A partir de aquí es God of War la música, tío. Ah, bueno, qué fácil. Tío, las arrugas de Bugenhagen están súper bien hechas. Y el brillito que tiene de la piel. Toda la potencia de PS5 ahí gastada. ¿Qué lado prefiero? Tú. Además, hasta el escenario parece por un momento que es el God of War esto. Todos los días en veranito. Sí, bueno, yo seguramente en verano ocurre. Ojalá, porque en principio terminaba este mes, pero yo creo que me van a alargar para verano. No tendría mucho sentido que no me cojan. Vale, aquí está el arquero, que es lo que os digo. El arquero te mete unas hostias que te deja tieso, pero vas a saco a por él y ya está. Molesta mucho más el otro con sus putas coberturas de chocolate. Este, en cambio, vas a saco a por él. Lo dejamos aturdido con los garrazos del guerrero Seto. Y lo destruimos y ya está. No, no, pues espero que no. Yo espero que salga dentro de 2 años, máximo. Espero, ¿eh? Me gustaría, vamos. A ver, si luego tardan 5 años y es tremendo juegazo que explota la potencia de la consola y te cagas, como el remake, tampoco me va a quejar, ¿eh? Pero ahora yo ya estoy dentro, o sea, no me puedes dejar así. Mira cómo me doy a mí mismo, ¿ves? Eso es lo que jode. Y encima, tú ya no lo puedes cancelar cuando ya has empezado. Por eso el mejor método es echar un Lázaro y dejarle enfatigado, porque no te puedo hacer eso. ¿Qué pasa? Que yo ya he dicho que estoy jugando en chip como si estuviese en difícil. Entonces no pienso gastar nada de maná aquí. Hay una parte luego que sí que voy a gastar. Contra cuando salen 3. Pero antes no. O sea, contra 2 putos guerreros G no voy a gastar maná. Y aquí están los gusarapos que servirían para curarte en modo difícil. Porque lo más probable es que los guerreros G te hubiesen dejado tieso. Y como no quieres gastar mana, aprovechas para curarte con estos gusarapos echándote unas oraciones bien ricas. Pues fíjate, Nop, que yo veo más lejano Kingdom Hearts 4 que el Rewall. Rewild, Rewild, como lo quieras llamar, Rewild, perdón. Lo veo más lejano, ¿eh? Que luego puede que no, porque los Kingdom Hearts sí que siempre hacen eso. Pero como este ya ha salido tan rápido en comparación, el remake, el Rebirth, pues no sé, déjame tener esperanza, tío. Sabes que no ha pasado ni un año desde que ha salido este, es normal que todavía no enseñen nada, pero... Que por cierto, antes has dicho el Trials. Ahora que me puedo permitir coger cosas de salida, igual me lo pienso pillar, ¿eh? O sea, igual me lo pienso si me lo pillo, pero tampoco me corre prisa. Es como con el Unicorn. Ahora podría comprármelo, pero tampoco me corre prisa. Puedo comprarlo cuando esté a 30. A veces está a oferta, a 40. Digo, pues espero un poco más y lo pillo a 30, tío. Tampoco es cuestión de repente ponerse ahí. ¡Buah! Ahora voy a templar todo lo que tengo que comprar. Que va. Tengo muchos... Muchas cosas en la vida que por desgracia me impide ir tan loco. Vale, aquí es donde he dicho que sí, que voy a ir primero por el hechicero. Y sí que voy a tirar magia, porque es que son 3 y te la pueden liar. Así que me puedo permitir incluso gastar mucho maná
y tirarles un cura más, yo creo, vamos. Oye, ¿qué ha pasado con la magia? No me jodas que he gastado el maná y encima no ha llegado. Es lo malo de tirar magias muy tochas, tío. Tanto rollo para eso. Pues voy a tirar un más solo. Ya me he enfadado. Esto en el modo difícil sería a cagada. Vale, hechicero fuera. Vamos a por el arquero. Porque además dejo el lancero para el último, porque además es el que menos te la puede liar de daño. Y total, si mientras le disparo me hace el bloqueo, pues prefiero ir con calma. Puedes apoyar aunque no sea justo salida. Quiero decir, no digo esperar a que valga 20 euros, pero lo puedes pillar valiendo, yo que sé, 45 en vez de 70. Es que comprarlos cuando están 70 a mí me duele, No me voy a echar ningún éter, ¿eh? Pero que sepáis que voy mal de maná. Y encima estoy yendo al revés casi seguro. No están analizadas las arañas. Eso está muy mal, Kent. Para mi partida en difícil me gustaría tener ya todos los putos bichos analizados. Porque así es súper cómodo lo de las debilidades. A ver, te las puedes aprender, que es lo que normalmente hago. Pero si, siempre te puede caber haber lugar para la duda o cosas así, y viene muy bien. Ay, si no tengo aquí el análisis, la madre que me parió. Pues entonces me voy. Estoy haciendo el paraguela. Ah, pues sí que era por aquí. Estaba yendo bien. Pero voy a poner un momento la materia de análisis. Quito esto de la materia temporal, que no es que ahora mismo la voy a usar para el jefe, pero para antes del jefe no la necesito para nada. Y voy a analizarlos. Pero ya digo que para luego cuando hagas la partida en difícil y eso, tener todo analizado, que hagas así y te ponga las debilidades y eso del bicho, pues te viene putísima madre. Sobre todo no porque te ponen las debilidades, que eso es muy fácil acordarte, sino porque te pone como causarles fatiga. Y muchas cosas son súper tiquismiquis. En plan de, bueno, pues tírale esto cuando se resopla. A veces son chorradas. Mira, ataca su debilidad elemental. Pues vale, ya está. Pero a veces no son tan chorradas. Se fatigará durante ruleta del infortunio. Si le atacas con una habilidad devastadora, ves, es como un mogollón de datos. Que te viene bien que los tengas ya analizados. Nada más, me viene bien hacer este combate porque así le subo un poco el PM a Red 13A. Con la prisa mágica. Pero no me dispara. Ah, eso, ataca Red 13, joder. Que es el que quiero que recargue PM. Atácame, atácame. Aquí, coño. Vale, es igual. Menuda pérdida de tiempo. Veruda pérdida de tiempo. Luego que si no entra al directo en 12 horas, no sé qué. Esto va a entrar en 12 horas, no os preocupéis. De hecho, lo que os he dicho, tengo las roturas y no las quiero usar. Pero si veo que hay que adelantar rápido a algún jefe que se pone tonto, empezamos a hacer roturas y ya verás tú. Por desgracia, Yuji Naga no le puedo hacer ninguna rotura. Tengo que ir legalmente.
victim is much more ancient and serves a rather different purpose. The altars we came upon before were built to imprison the key. This, however, was built to provide the Cetra with a means to commune with them. Commune with them? Why would the Cetra do that? The Gi were the enemy. Good and evil friend and foe. Dichotomy is not set in stone, as mutable as the winds. But for now, Anarchy, let us concentrate on the matter at hand, clearing a path to the truth. Uy, 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 chicos. Que os he dicho muy pronto lo de que... igual acabábamos el juego hoy, ¿eh? Lo digo porque igual tengo que cerrar stream. No por nada grave, ¿eh? Pero igual no puedo... hacerlo ahora. Hombre, podría hacer una cosa un poco vanguardista. Y sería intentar luego seguir por la noche sin cerrar el evento. ¿Cómo se tomará eso YouTube? Lo puedo intentar, ¿eh? Dejar el evento sin cerrar y luego seguir. Porque YouTube, si pasa X tiempo, te cierra el evento automáticamente, pero no sé cuánto tiempo tiene que pasar. Estoy pensando en hacer eso, ¿eh? Es un poco vanguardias. Como cuando Javi se dejó el directo del Resident Evil abierto. Pero yo corto la emisión. Y... luego vuelvo a la emisión. Y eso está bien porque en el directo va a estar bien de duración y eso. Se supone. Igual hago eso. Es para no tenerlo en dos partes, tío. Es que eso sí que me jodería. Dividirlo en más partes. Y si luego veis que no lo sigo es porque no he podido. Y ya está. Ah, también es verdad que estos directos... Me da pena porque los 5 que lo veis muy fielmente. Pero es verdad que son los menos vistos del canal. Y yo los hago realmente porque me encanta el juego y me apetece subir la historia. Si lo hiciese por visualizaciones, diría, wow, que le por culo. Pero quiero dejarlo bien subido. Entonces por eso me gustaría poder hacerlo en dos trozos. ¡Uah, le he cagado! Voy a pasar esto un momento, ¿vale? Porque se me ha olvidado equiparme la materia. La que os he dicho que me he quitado para ponerme análisis. Pues esa. Cojo aquí, intercambio por cloud. Mira, puedo hacer una cosa. Me intento cargar a Yuji Naka ahora y lo dejo aquí. ¿Dónde está la materia? La debería tener Cloud, ¿no? Ah, es que no he hecho un intercambio. Lo que he hecho es quitársela, tirarla por ahí y liarla. ¿Dónde está, coño? Aquí. Venga, vamos a por Yuji Naka. Así al menos nos dejo a medias. Os dejo el... Bueno, en realidad esto no es el cañón Cosmo entero, ¿eh? Luego pasa una cosa que no está en el original. Pero así os dejo con ganas. Ojalá reventara Yuji Naka. Sé que luego decís... Pues no ha sido para tanto, tanta queja, Kent. Pero es que me gusta cuando pasa eso, porque significa que no me ha dado por culo. Y es que eso es algo
inalterable, y es que siempre que te sale un jefe de puta madre parece que es una paja. Hasta que, en cambio, si te revienta 15 veces, no lo parece. Eso no sé con qué juego pasó. Y luego me pasó que me quedé mogollón de tiempo y dije, ¿veis? Esto es lo bueno, que habéis visto las dos versiones. La de reventarle y la de no. Vale, tenemos que hacer una cosa. Cubrirme con Red 13 para que me llene el modo vengativo. Ahí está. Entonces, ahora hacemos esto. Y le subimos el aturdimiento todo lo posible. A saco. Porque lo que sube mucho el aturdimiento a su vez es que Red 13, cuando está en el modo venganza este, si os fijáis, salen como unos arañazos extra. Y que los puedes dejar puestos además, si os fijáis. Pues eso añade que ya de por sí el giro sube bastante el aturdimiento. Lo malo es que estoy igual yendo un poco tanqueta. Pero mira, no me ha conseguido coger con la atadura, así que vamos bien. Es que os quiero enseñar dónde está aquí la historia. Guay. Estoy arriesgando mucho de vida, pero tened en cuenta que cuando esté vulnerable voy a tener tiempo para recuperarme. Mira, le tiramos ahora paro. Que esto es lo que os digo, que funcione paro contra los jefes es la puta hostia. No dura mucho, pero lo que dura ya es la hostia. Vale, y ahora con Barret vamos a usar esta habilidad que está rotísima. Que... no sé si están por ahí los que me han pedido antes que explicase lo de la rotura de Aeris, pues va por este lado. Que básicamente le chupa el límite a otro personaje. Le voy a chupar el límite a Red 13, porque con Barret llevo el objeto de que el límite de Barret sea el de nivel 3. Por lo tanto, le chupo la barra del límite y ahora le voy a meter un límite de nivel 3. El enemigo está ahí, paralizado. Y es lo que os he dicho, me merece la pena ir a lo puto loco, porque ahora me puedo curar tranquilamente. Mientras le meto una lluvia de satélite a este hombre. Y de hecho yo creo que un paro más le entra. Ya os digo que llega un momento en el que ya casi no entran. Pero mientras tanto aprovecha todo lo que puedas. Por cierto, buenas Petit, vienes justo a tiempo para la despedida. Al final el Rebirth me está costando más subirlo que... porque es que, joder, qué difícil es tener 10 horas seguidas libres para hacer directos de estos tochos, ¿eh? Que sé que a vosotros os encantan los directos tochos, pero veis, por eso no puedo subir el Breath of Fire 4, porque siempre surge algo. Vale, aquí creo que voy a tirar un cura más a todos y a tomar por culo, ¿eh? Porque son muy pesados estos bichos. Estos bichos lo que tienes es que matarlos rápido, porque si no, se sacrifican y te hacen insta-kill. El mejor para matarlos, la verdad, es que es Barret. Porque con la ametrallada te limpias un montón. El rollo es que con Red 13 tengo anti-muerte súbita. Así que en principio no debería afectarme. Pero... no te puedes fiar. Porque si me los tiran a Barret me molesta. Y vale, queda una fase del jefe realmente. Que sería... que sería la más jodida, que es una en la que a partir de aquí te echa la maldición, que te empieza a bajar la barra. Eso me jode porque me impide tirar mis queridas cosas. Por ejemplo, ahora no puedo tirar esta invocación, porque aunque esté a tope, como te baja la barra, ¿veis? No está nunca tu barra a tope. Entonces ahora mismo no puedo invocar, hasta que se vaya a tomar por culo un poco el jefe. Y luego, pues, tenemos otro problema, y es que al final de la batalla... Eso es por lo que no me lo consigo pasar en difícil. Porque te entra te mete a condena a lo Final Fantasy XIII y tienes que matarlo antes del tiempo. Y en difícil eso es... Pero vamos, que la materia esa de absorber límite está chetada. Porque yo, por ejemplo, estoy subiendo ahora el límite con Red 13. Pero Red 13 no tiene el límite de nivel 2. Barret tiene siempre el del nivel 3, porque tengo el objeto de que tenga el límite de nivel 3 todo el rato. Que por cierto, ese objeto me parece la hostia también. Son de los del final del juego, más o menos. Imaginaos eso con un personaje como Aeris, que te puede dar límite sin parar todo el rato. Esa es la rotura. Pero es que está rotísimo. Es literalmente tener límite todo el combate.
Es que es mejor que el Götterdämmerung, porque el Götterdämmerung te da límite una vez y luego se va rellenando lentamente. Evidentemente, si combinas eso con lo que os he dicho de la rotura, es más rotura todavía, pero ni siquiera hace falta tenerlo. Vale, está en modo fatigado. Vamos a aprovechar, porque yo creo que lo puedo aturdir ahora. Y lo cambiamos ya a la fase de lo de la condena que os he dicho. Porque vamos a volver a hacer lo mismo. Seguramente ahora le tire paro y ya no le entre bien. Para que veáis que cada vez entra peor. Es como el juego nerfeándolo de paro. Pero aún así, lo poco que te deja usarlo, ya está de puta madre. Y ahora, esto es lo que os decía. No voy a tirar la invocación porque me va a gastar mucho tiempo del paro y no quiero gastarlo. Aunque creo que se para el tiempo cuando invocas. Igual lo intento, venga, va. Mira, veis, ya se le ha ido el paro. Ha tardado nada. Pues mira, voy a invocar porque me voy a guardar el límite para cuando... para la parte en la que ya me eche condena y así me lo quito de encima. Porque me la puede liar ahí. Te puede salir la batalla de puta madre y luego que la cagues. Y no quiero que pase eso. Me voy a echar un... Hostia, estoy sin PMs, ¿ves? Cagada. Lo único que puedo hacer es llenarme la barra y echar unas oraciones. Y las oraciones no son tan buenas como esto, pero bueno. Y ahora vamos a hacer el ataque sincronizado porque esto sí que me interesa. Porque creo que me puedo permitir hacer el límite con red 13 y aún así recargarme el de Barret luego. ¡Oh! Que ese límite curaba y daba mejoras. Me cago en 10. Lo podía haber hecho en otro momento. Ha sido un poco error por no mirarlo, ¿eh? Bueno, al menos me he curado, pero... quizá no era el mejor momento para hacerlo. Por cierto, Alejandro me gusta mucho en este juego. Las mejores invocaciones de este juego diría que son Kuhata, Alejandro, Neo Bahamut y Odín, evidentemente. Odín es la mejor. Pero lo digo... y joder, he dicho casi todas, vale. Pero doy mi explicación. Alejandro porque quita bastante daño no elemental, que es bastante bueno. Y luego... Kuhata... porque Kuhata es de tres elementos y siempre le va a echar el elemento al jefe al que es débil. Y eso es bueno. Si atacase con todos los elementos, como pasa en el original, que tú le tiras al dragón este que absorbe elementos a Kuhata y te absorbe los ataques, Juan, me acuerdo de tu cagada, pues eso sería una cagada. Pero como puedes hacerlo normal, pues... vale, yo creo que ahora le paralizo. Me lleno el límite con Barret. Le hago la lluvia de satélites en honor a Juanito. Y lo reventamos. Yo quiero confiar en que lo reventamos. ¡Ah, justo! Bueno, da igual. Yo creo que una ira despiadada de Barret y lo reventamos. Perfecto. Vale, pues... mira, os dejo la escenita y luego hago lo del corte. Become quite the formidable fighter. Sure have. So, does this mean I passed the test? I'm afraid that decision is not mine alone to make. Let us consult with one more qualified.
Es que no os quiero dejar sin esta escena porque, claro, ¿cómo le voy a hacer esto a Juanito, tío? Al menos dejo esta escena antes de terminar el directito. Va a ser un poco vanguard de lo que voy a hacer. Puede que luego se guarde mal el vídeo, pero por si acaso estoy grabándolo en esto, así que no me importaría. Lo podría luego subir. Wait, is that Seto? My father? No, there's no way. The poisoned arrows of the Gi transformed his body into stone, and there he has stood ever since, his watch eternal. Our savior. What about my mom? Did she know what had happened to him? Oh, why, of course she did. It was, after all, she and Seto who asked me to seal off the cave. But why? Why did she never tell me the truth? Because she knew that if she did, you would attempt to seek your father out all by yourself. Your parents strove to keep our veil safe. But there is one thing they fought even harder to protect. You, Nanaki, their son. She was afraid because I was too small and weak. Back then, perhaps, but not anymore, heavens no. You've become a fine warrior in your own right. And that is precisely why I brought you here. But this is not where your journey is meant to end, my dear boy. You must leave the veil once more. But I'm a watcher now. I gotta protect our home like he did. Listen to me, Nanaki. When I first heard your friend's emphatic warnings, I dismissed them outright. No more than the ravings of misguided youth. When you've lived as long as I have, you start to believe you've seen it all, that no surprises remain. But I realize now how very foolish I have been. The eyes that I thought saw the world clearly have grown blind to new possibilities. But I would hate to impede your progress any further. I bid you leave, Nanaki. Before, like me, you become inured to your own ignorance. With sharper eyes and keener ears, go forth and in my stead seek the great truths of our world. Look after him for me. Don't worry. We will. You failed this trial, my boy. Continue your training and try again. Are you up to the task? Hombre, yo me imagino que sí, ¿no? Ben el original muere. You bet I am. After all. Y además seguramente se muera así, haciendo, convirtiéndose en luces verdes, en plan Yoda, vamos. Yo estoy casi seguro que lo van a hacer. I am Nanaki, Watcher of Cosmo Canyon. And son of Seto, protector of our veil. Hearken unto me. My name is Gi Natok.
Seto. I beseech you once more, hear the urgent pleas of my people. My thanks, Seto. You are as magnanimous as ever. The warrior Nanaki, and you, the Cetra. Bueno, en este ya, bueno, en el original, o sea, en el remake, jo, es que es un jaleo decir, en el remake hacías combates virtuales para sacar cosas y en este también, o sea, a mí me molaría que pudieses pegarte contra Zangan, ya que en este juego sale. Buenas, Juanito, justo a tiempo para chapar, que sepas que literalmente me tengo que ir y estoy dejando el guerrero Seto por ti. Porque he dicho, mira, no podemos dejar el guerrero Seto a medias. O sea, realmente sí lo voy a dejar a medias, porque hay una trama ahora de los Gi súper profunda, pero esto lo voy a dejar ahora. O sea, al menos he llegado hasta aquí. Justo y suficiente. Voy a ver si consigo seguirlo luego a la noche, ¿vale? Voy a hacer la vanguardia, os aviso. Yo voy a guardar. Vamos a hacer una cosa, yo voy a guardar. Voy a apagar la play. Voy a dejar el evento sin cerrar, pero con un mensaje aquí fijado que diga, oye, he tenido que marcharme, pero no quiero cerrar el evento. Eso voy a poner. He tenido que marcharme, pero no quiero cerrar el evento por si sigo luego a la noche. Si sigo a la noche, pues ahí estaremos. Y si no, pues YouTube me cerrará el evento y ya está. Eso sí, ¿cómo se hacía para fijar un mensaje? Creo que primero lo escribo y luego lo puedo fijar, ¿verdad? Sí, estoy viendo que el de no lo puedo fijar. ¡Ay! Se me ha cambiado. Me cago en la hostia, chaval. Se me ha cambiado el mensaje, puto retrasado. O sea, esta vanguardia no la ha hecho nunca nadie, que lo sepáis. O sea, lo más parecido fue Javi cuando se dejó el directo puesto sin querer. Pero esto lo estoy haciendo queriendo porque no quiero cerrar el puto evento y crear otro más. Que si hace falta, luego lo acabo creando, ¿eh? Pero en principio no quiero. Así que ahora vais a ver que se corta la emisión, pero no voy a cortar el evento. Porque no me sale de los cojones. Quiero que se quede todo dentro de un evento. Si luego aún así se me divide, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Así que nada, chicos, nos vemos esta noche o igual mañana por la mañana o alguna venada rara que haga, yo qué sé, mañana al mediodía. Ya veremos, en algún momento yo quiero terminar el review, os lo juro, ¿eh? Pero es que esto de tener 10 horas seguidas es difícil, ¿eh? Cuando tienes tanta vida. Venga, chicos, y no os preocupéis, que no es nada grave. Nos vemos en nada. Bueno, en nada para los del vídeo, si luego se corta bien, porque para vosotros va a ser horas.